Thank you.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Un Café con Pinel. Hoy tengo el placer de recibir a un invitado que es un especialista. Próximamente van a lanzar un libro en la Feria del Libro de Miami. Bueno, ya nos explicará bien qué cosa es. Pero es un especialista en muchas cosas. Primero es arquitecto. Se graduó también de dibujo arquitectónico. Y es un caricaturista, un humorista, ¿no? Más bien sátira política, esas cosas que hace él en su dibujo. Y yo tengo el placer de darle la bienvenida a mi amigo Alfredo Pongo. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Alfredo, como yo decía, es un especialista, pero como ustedes ven, él tiene ciertos rasgos asiáticos, porque es una mezcla muy interesante, pero realmente es un experto en todas las cuestiones de la historia de China, de los chinos en Cuba y del Asia en general, ¿no? Es un hombre que tiene mucho conocimiento sobre este tema. Así que, bueno, los micrófonos son tuyos. Bueno, te di el libro que yo voy a presentar en la feria. Ajá. De Cantón a La Habana. De Cantón a La Habana, ajá, una historia de chinos en Cuba. Qué bien. Me tomó 39 años hacerlo. Oh. Desde el año 80, a raíz de los acontecimientos de Mariel, todo ese problema. Yo me di la tarea de tratar de hacer en aquella época un libro sobre recetas chinas en Cuba. Ajá. Pero me di cuenta que no era suficiente, no es posible hablar de recetas dentro de una comunidad como la colonia china. Hoy en día creo que lo que queda es nada. Y entonces me di cuenta que había que hacer un retrato y de pronto recordé muchas cosas. Una de las cosas que yo en el libro lo explico al final, en el epílogo, es que siendo yo un niño, en el negocio que tenía mi familia, que es San Nicolás, yo oí una conversación entre mi abuelo, que es el que crió a mi mamá chino y le dio el apellido, ajá, pero no es mi abuelo sanguíneo, pero es mi abuelo, con otros chinos, hablando en aquel momento, estamos hablando del año 58 más o menos, sobre qué pasaría si los chinos dejaban de ir a Cuba, si se cortaba el flujo de la sociedad en los cuales los chinos entraban y se iban, ajá, ¿qué pasaba? Y uno de los que estaba ahí dijo, no, bueno, iba a pasar como los dinosaurios, que se fueron, se murieron los que quedaron y se quedaron los huesos, pero es que los huesos no cuentan la historia. Los huesos solamente sirven para darnos una idea muy sutil, ajá, de qué fue la vida de ellos. Y yo me di cuenta y digo, es cierto. Y me quedé con eso. Y después cuando comenzó, a partir del día 1 de septiembre, con la famosa declaración de La Habana, claro, el señor de los anillos hizo así y rompió las relaciones con China. Con China, claro. Con Taiwán, que era la que había. Porque ya Hong Kong era colonia. ¿Está bueno el café, Alfredo? ¿Está bueno? Era protectorado. Era protectorado británico. Británico, claro. Y China comunista era la que estaba ahí. Solamente quedaba el Miami de China, que sigue siendo, que es Taiwán. Taiwán. Los chinos usaron. Y entonces, a partir de ese momento, en 1 de septiembre del año 61, no recuerdo bien, empezó la decadencia, empezó, claro, se cerró. Y los chinos dijeron, esto se acabó. No hay más negocio. Si no hay más negocio, no hay más entrada. Y los que pudieron, que tenían los recursos económicos y los contactos, se fueron yendo en una década. Sí. Tú sabes que yo contaba que cuando yo estuve en Nueva York en una obra de teatro que fui con mi grupo, yo cantaba con los Cañas, yo en la calle 14 de Nueva York me encontré en la Estrella Oriental, el Asia, todo los mismos chinos. Bueno, queda un solo restaurante en Manhattan, uno solo, ajá, que es
la traspolación de la fonda cubana, chino-cubana, de Cuba a Estados Unidos. Hubo muchas en la época del principio del escape, como digo yo. Del escape, claro. Pero ahora en este momento queda una sola que se llama La Única, La Caridad. Y sigue ofertando la mezcla de comida china, claro, comida china cubana. Cubana, claro, a lo cubano. Ahí te puedes comer un rabo encendido o un arroz frito con platanito con maduro frito. Ese es el aporte. Y bueno, en el libro yo explico eso, explico las cosas que sucedieron, inclusive uno de los aspectos que a los cubanos siempre cuando tú hablas de los chinos dicen, no, el arroz frito. Hice una investigación que me tomó todos estos años de muchas cosas, pero una de las cosas que más hice fue investigar la evolución del arroz frito que llegó de California a Cuba. Exactamente, porque el arroz típico es una cosa que no se parece al arroz frito. No, el arroz frito en China... Estamos hablando del año, estamos hablando de hace 60, 80, 100 años quizás atrás. Era un plato de comida de lo que llaman de aprovechamiento. Ajá. Lo que quedó, el leftover que llaman, lo que quedó de la comida del día anterior, pues se unifica y se hace eso. Claro. Que no es más que un arroz salteado, pero con características propias. Después eso se traspoló cuando llegaron los chinos a Norteamérica a construir el ferrocarril este-oeste. Este-oeste, que fue una... Bueno, recibieron una cantidad de chinos impresionante. Ahí fue donde se creó. Por cierto, en 1840 creo que ya lo terminan y empiezan a botar chinos, porque ya tenía muchos chinos. Sí, claro, claro, evidentemente. Pero, ¿qué pasa? Que esos no son los chinos que fueron a Cuba. Claro. Los chinos que estaban en el ferrocarril fueron otros. De la misma región, eso sí, pero los españoles, con la guerra de independencia, la quema y la rebelión de muchos esclavos que se unían a los mambises, etcétera, etcétera, ya en el 1847 traen a los chinos en contrato. Se dice mucho que eran esclavos, no son esclavos. No, era un contrato leonino que le hicieron. Bueno, leonino y cruel y explotador, cruel, quizás. Pero no eran esclavos, porque los chinos venían con un contrato de 8 años. Muchos al terminar los 8 años se regresaban si podían, otros se quedaban y otros se suicidaron. Hubo muchos muertos también, no vamos a negar eso. Pero bueno, volvimos al arroz frito. El arroz frito se evolucionó hasta un punto, tomando en cuenta características del mercado norteamericano. Pero ese era un arroz frito que en nada se parece a lo que pasó después a Cuba. Claro. Ya en el siglo, final del siglo XIX, primer tercio del siglo XX, llegan 5.000 chinos californianos, que le llaman. Eso sí, venían con dinero. Eso venía con dinero ya ganado. Y esos son los que hacen así y cambian el barrio chino. El barrio chino lo levanta. Y son los que traen el arroz frito. Y en el libro yo explico la creación del restaurante El Pacífico, que es el mejor restaurante. Era una maravilla. Y el del arroz frito del Pacífico, que es el mejor arroz frito del orbe jamás hecho. Sí. Demostrado. Yo iba al Pacífico con mi padre cuando chiquito. Era maravilloso, yo viví en el piso de abajo. Mira tú. Y de niño, puedo decir que hasta trabajé ahí. Yo me acuerdo que el elevador, que era como sacaba una película. Sí, señor. Ese elevador, yo hago la historia cómo fue que se puso. La idea la tomaron ellos en Madrid. Porque fue la época en que Madrid, todas las cajas de escaleras, las convirtieron en ascensores. Claro, eran ascensores de ese tipo. En el hueco de la caja de escaleras, ponían ahí que habían 2, 3, 4 personas, 5, cuando más. Y entonces fue lo que pasó. Pero lo que nunca olvido era, bueno, algunos platos que eran fabulosos, las palomitas fritas. ¿Se servía? Las palomas fritas, eso era un plato del Pacífico. Del Pacífico. Eso es, yo creo que eso es una verdadera simbiosis de lo que era la comida negra cubana. Ajá. Porque hay que hablarlo en esos términos. Sí, 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 claro. Porque el pichón se le atribuía propiedades medicinales. Ya. Y entonces hacían la famosa sopa de pichón. La sopa de pichón, claro. Pero en aquel momento no se comía el pichón. Y los chinos cogían el pichón, lo procesaban, lo freían. Ajá. Y los freían de una forma tal que podías comerte el animal. ¿Cómo no? Con hueso y todo.
Sí, era quedaba una cosa crispy todo, quedaba muy tostado. Yo eso me acuerdo que se ponía aquella, porque era nunca se me olvida el menú. Era como una libreta, era como, tenía más de 100 platos. Sí, y déjame decirte, en Nueva York, la idea de la gente que los chinos todos son iguales, no. Cada restaurante en Nueva York, en cualquier parte del mundo, obedece a una región, claro, a un tipo de comida. La comida de Hunan no se parece a la comida de Cantón, son cosas más picantes incluso. China está dividida en 8 regiones gastronómicas. La que nosotros conocimos en América, ajá, es la de Sur, la más joven de todas inclusive, que es la de Hong Kong, la de Cantón, la cantonesa. Esa fue la que vino para los Estados Unidos y después fue a Cuba, a Perú y todas esas cosas, que es muy interesante. Sí. El único país del mundo que habla y que menciona los productos, los ingredientes chinos, es en el Perú. Perú. Lo dicen con su nombre cantonés. O sea, claro, un peruano no te dice salsa china, te dice sillao. No te dice jengibre, dice kion. Y así. Todos los nombres que ellos le dan. Tú sabes que yo en Perú, me acuerdo que cuando yo fui me comí creo que era un pollo con coco, que era una cosa deliciosa. Perú se benefició mucho con el cierre de los chinos en Cuba. Ah, claro. Muchos también emigraron hacia allá. Muchos pero era exquisita. ¿Cuál para ti, de todas esas regiones, cuál es la comida más sofisticada, de más nivel? Bueno, realmente yo creo que la cantonesa. La cantonesa. Una, porque es la más moderna, la última del grupo. Ajá. Es la que menos trabas folclóricas y culturales tiene. Y es la que más influencia recibió de Occidente. Por ejemplo, los chinos del sur de China conocieron la harina a través de los portugueses. Claro. No existía la harina de trigo, no la conocían. Igual que los japoneses tampoco la conocían. ¿Con qué hacían el chow mein y eso antiguamente? Hablando de harina de arroz. De harina de arroz. Ese es cuando lo que impresiona a Marco Polo, que lo lleva después a Italia. Claro. Ellos convertían el arroz en harina. Claro, porque hay una cosa que es interesante. Toda la comida esa que es típica italiana, de los espaguetis y viene de China. Sí, entonces el problema es que ellos, inclusive, lo más gracioso es que los chinos le llaman a la harina de trigo por el nombre portugués. Y entonces ellos hacían el min, que es el fideo, ajá, min pao. Pao es pan en portugués. Claro. Y ellos le decían min pao al pan. Está bien, caramba. Y a min es el trigo. El trigo. Y después llevaron ellos esos a Japón. Y de ahí nació el ramen, que tiene un origen chino. Que la gente no lo sabe. La gente cree que el ramen es... No, el ramen... los propios japoneses lo dicen y lo saben, que viene de China. No, ahí viene el yakitori, digo, el yakisoba, todas esas cosas que se hacen con fideo. Todo eso. Ese fideo japonés que es casi transparente y finito. Sí, pero ese es de arroz. ¿De arroz? Ese es arroz. El vermicelli que le llaman. Vermicelli, claro. El vermicelli. Pero todo es lo mismo, eso en definitiva. Ahora, inclusive, en el sur de China hay un dulce, un postre, que no es más que el dulce de crema de nata de los portugueses, ajá, que lo comen en Hong Kong y en Cantón. Eso es puro, puro, puro portugués. Yo me acuerdo que había una calabaza china en dulce de postre en el Pacífico. La calabacita china, que es un pariente del melón, pero es blanca. Claro. Es una calabaza, pero sí. Se come en dulce cuando se procesa, que es bastante complicado. Sí. Hay que deshidratarla con cal y etc. Claro. Y después queda crocantica porque se carameliza. Tú estuviste en China, Alfredo, ¿no? ¿Eh? ¿Tú has estado en China? No. ¿No has estado en China? Mentira. No. Mi madre, como sabes, no de China. No he estado en China, y déjame decirte, tengo una enorme cantidad de parientes en China. Yo tengo parientes en Estados Unidos, en Canadá y en China. Tú sabes que en, bueno... Mi madre sí, antes de morir, mi madre fue muchas veces a China. Sí. Tú sabes que en La Habana pasa un fenómeno que es a partir de la bronca de los chinos con el gobierno cubano, con la dictadura. El Che le llama imperialismo ruso a la Unión Soviética. Sí. Porque el Che era pro-chino. Y entonces, cuando ya al fin se reúnen, aquella reunión famosa que duró 42 horas, de Fidel, Raúl y el Che, que es cuando el Che ya renuncia a todo, de todas maneras lo iban a tronar, y entonces sale ya no es ministro, ya renunció a su grado de comandante, pero bueno,
Fidel entonces ya con un compromiso lo ayuda a irse al Congo y todas esas cosas que todos sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que vino la separación de los chinos. Y en el año 84 se hizo un evento en Cuba porque empezó una modalidad distinta de, ¿cómo decirte?, de empresas que se salían fuera de lo que era la Junta Central de Planificación. Sí. Y empezó lo que es la... Era el CIMEX y todas las cosas estas raras. Y entonces se hizo Contex. Contex. Y se empezó a preparar Cuba Moda. Y a mí me llamaron entre los asesores artísticos y culturales y esas cosas que iban a trabajar en aquello. Y entonces ya fuimos a la embajada china. Que por cierto, perdóname, era la embajada más grande de cualquier país, de cualquier parte del globo en Cuba. Sí. Era una manzana entera. Sí, un tronco. Y los rusos después les digo por hacer su embajada soviética, sí, para competir con ellos. Claro, pero tú sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque había, ellos, no sé si es que eran escasos de personal, lo que fuera, pero había un chino que lo mismo te parecía como agregado cultural que como agregado comercial. Y cuando fuimos nosotros un día ahí, que sirvieron una comida fastuosa, que fue la primera comida oficial que ellos dieron después de la bronca en el 84, porque había venido una viceministra de comercio, había venido una delegación de China Art and Craft, de China Food y China Cereal, que ahí fue donde presentaron la fabulosa, fabuloso sistema de la comida al vacío en sobres como de... ¿Te acuerdas que lo vendieron? Empezaron a vender. Claro. En sobres plastificados, de aluminio plastificado. De aluminio plastificado. Al vacío. O sea, tú lo único que tenías que hacer es coger el sobre, echar agua caliente. Y después van, lo servían. Eso exquisito. Es una idea del ejército norteamericano. Claro. Que después, bueno, se expandió. Pero bueno, esto te debía como pollo con retoños de bambú, todas esas cosas. Que pato. Pato. Yo me excelente. Eso, sí. Entonces, bueno, a partir de ese momento nosotros empezamos a tratar a los chinos. Fue la primera vez que yo probé Mao Tai, nunca lo había probado, ¿no? Que se hizo muy popular después en el mundo occidental. Sí, 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 sí. El problema de China con Cuba vino cuando ellos hicieron el cambio de sistema. Cuando Chou Enlai dice un país con dos sistemas, ajá, Cuba, cuando vio eso, se horrorizó. Yo estaba en la embajada china el día que los chinos dieron la disertación y pusieron el documental de lo que ellos estaban haciendo. ¿Para qué hablar de eso? Eso fue un shock para todo el que estaba ahí. Claro, porque de pronto ellos pasaron del feudalismo al capitalismo más avanzado. Capitalismo de Estado, esta cosa. Brutal, porque ya empezaron los chinos. O sea, había una libertad comercial total. Lo mismo que sucedió con Vietnam. Yo tuve también esa oportunidad de verlo y de sentirlo con amigos míos vietnamitas. Claro. Y el problema es que eso fue para Cuba un trauma. Estupidez de ellos, porque si ellos hubieran asumido ese sería distinto ese todo. Camino, yo no sé qué hubiera pasado. Pero de todas maneras, es dictadura sin hambre. Vamos a estar aquí, claro, que es lo que hay en China. Pero de todas maneras, la vida hubiera sido totalmente diferente. No hubiéramos tenido todo lo que hemos pasado, todos, de una forma u otra. Claro. Pues volviéndote al tema del arroz frito, el arroz frito, y vuelvo al tema porque es lo que más a la gente le interesa. El arroz frito, por ejemplo, ha evolucionado tanto que, por ejemplo, en el Perú y en los países, se ha adaptado al gusto de los habitantes. La chaufa. La chaufa, que es choufan. Choufa. Ellos dicen chaufa porque es tú sabes, sí, como lo, es como el congrí. Congrís, congorrís, terminó diciendo congrí. Congrí, claro. Pero la chaufa o choufan, que es como se dice en cantonés. Uh-huh. Yo hablo jaca. De cantones acá, que es como decir el carioca de los, sí, claro, de los cantones. En Perú le echan arveja, que es lo que nosotros le decimos pitipoa. Claro. Zanahoria, nunca lo viste. Nunca lo veo, claro. Ellos no le usan frijolito, porque el aporte de los cocineros, sobre todo yo hago esa historia en el libro, es lo que le agregaron al arroz frito en Cuba. En Cuba.
por las características de los precios. Cuba era una isla. En aquel momento, antes de la desgracia de 59, el marisco, el pescado era súper barato. Muy barato. Muy barato, inclusive. Sí. Algo que alguien tendrá que estudiar algún día, no era un consumo popular. No, no era un consumo popular. No era como el caso en España, donde el pescado, el marisco es un protagonista. Claro. No. En Cuba no, se cerraba teniendo, no sé, 300 variedades de especies de pescado. Entonces, sabroso. Yo me acuerdo que yo iba con el cocinero del Pacífico que me llevaba. Y en ese momento nosotros comprábamos una, habían las, ¿te acuerdas? Las canastas tejidas. Claro, aquellas, las canastas de los eran chinos. Eran hechas de esto de la palma, ¿cómo se llama? Del guano de la palma. Del guano, sí, de la tejida. De la llama. Entonces, la humedecían y mantenía la humedad durante todo el día. Sí, señor. Y fresco todo el día. Ahora que tú mencionas las canastas, yo me acuerdo los chinos con las canastas en el barrio. En mi casa sí o no. ¿Hablas algo de los trenes de lavado de los todo, chinos? Todo, todo. En el libro está la historia de los trenes de lavado, las puestos de frita, los puestos de vianda y frozen de los chinos. Ay, María. La ostionera. La ostionera. ¿Cómo se llama? Aquellas cosas que hacían, que lo ponían. Yo me acuerdo cuando era chiquito, yo era muy chiquitico, eso se desapareció hace muchos años. Y en Santos, es un tren de lavado chino, ese que está en televisión. Todavía una, ¿cómo se llama? En Santo Suárez, pegado a Vía Blanca. San Leonardo, Vía Blanca. Por ahí había una. De helado. De frozen. No, ese estaba en la calzada. El helado chino de fruta. De era una cosa escandalosa. Yo conocí a esa familia. No lo he comido todavía un helado tan sabroso como ese. El secreto te lo voy a decir ahora. Ellos usaban maquinitas de hacer frozen, las mismas que habían aquí. Ajá. Pero usaban frutas naturales. Sí, eso sí. Usaban azúcar, como todo el mundo normal, pero le agregaban el componente secreto, clara de huevo. ¿Qué es lo que se le echa al daiquiri para que no? Claro. El que sabe hace. Sí, 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 sí. Entonces, eso le daba cuerpo. Al pisco sour también se le echa clara. Sí, un poquito. Ajá. Entonces, eso le da cuerpo al helado y no permite que con el calor pierda el volumen y se derrita. Y otra cosa que hacían también, que nunca las he vuelto a comer igual, era la cocina de aprovechamiento. Los chinos lo que hacían era toda la fruta que se iba quedando, ajá, la convertían en frozen. Claro. Tú no sabes que aquella fritura de bacalao, que me acuerdo mi padre cuando era niño. La fritura que eran aplastadas. Sí, sí. Le decían malete como ladrona. Que eran deliciosas. No las aguanto a probar igual. Bueno, en el libro están las recetas. En el libro las recetas principales y tengo un acápite para la fritura de bacalao. Porque esa canción de Iraquere, bacalao con pan, sí, la gente cree que es bacalao desmenuzado en el pan. No, no, no. No, fritura con pan. Fritura de bacalao que era ancha, aplastada, claro, con pan. Que era una comida que se vendía en los puestos de en los puestos de los chinos, eso no era. Oye, tenemos una llamada, como me hizo ver. Sí. Buenas tardes, bienvenido a Café con Pinelli. A ver si hoy el teléfono no nos falla. Buenas tardes. Ah, qué bueno, está bien. ¿Su nombre? Rigoberto. ¿A qué? Dígame, Rigoberto, ¿cómo no? Mire, yo le quería hacer una pregunta al invitado. Sí, ¿cómo no? Cuando yo estudié en sexto grado, en mi aula había un muchacho que se llamaba Alfredo Pong. Yo quería saber si era familia de él. Bueno, pero ¿en qué parte estamos hablando? Del Vedado, ahí cerca en la escuela ahí de Pedro Albizu Campo, que estaba en la calle 27 entre... ¿No sería Pons con S? Alfredo sí, creo Pons. Que era con S. No, si es con S, es de origen catalán. Catalán, sí, los Pons son cataluños. Los Pons, P-O-N-G, en Cuba, solamente habíamos, y cuando yo me fui de Cuba, habíamos tres nada más. Ajá. Mi padre, bueno, murió, mi primo y yo, más nada. Ay. Aquí en Estados Unidos, para que tengas una idea, hay dos Pong nada más. Ay. Bueno, muchas gracias por llamar. ¿Hay más llamadas? Bueno, llame 305-728-4860. Entonces, y hay una cosa que también a mí me llama mucho la atención, ¿por qué lavaban tan bien? ¿Por qué era tan perfecta la... Lo primero es que no usaban casi detergente. No usaban detergente en polvo.
que produce mucha espuma, que en realidad lo que lava, lo que limpia, no sé si la gente lo sabe, pero lo que limpia es la espuma. Claro. No es el jabón ni el polvo. Es cuando eso reacciona químicamente, esa espuma blanca. Ajá. Eso es lo que limpia. Claro, que es la que produce entonces, la reacción pero química. Pero eso también tiene un problema. Eso para degradarlo hay que echarle agua como loco. Entonces, ¿qué hacían los chinos? La limpieza era a golpe de agua caliente, hirviendo. Por eso te decían que no aceptaban ropa de colores. De colores. No había en aquella claro. época. Sí, claro. Era lino o algodón. Drill, pero no aceptaban ropa de colores. Entonces, ellos se especializaban, la gente le mandaba a ellos, eran ropa de cama, sábanas, manteles. Los uniformes blancos, todas esas cosas. Exactamente. Entonces, ellos, a nivel de golpe, de hervir, por eso se llama tren de lavado, porque eran pailas en orden, y esas pailas tenían concentraciones muy pequeñas de jabón. ¿Te acuerdas? Jabón el oso, jabón reina, todos esos jabones. Aquellos sí, amarillitas. Así que ellos iban pasando eso en diferentes, y después al final es donde le daban golpe, y al final cuando eso llegaba a lo último estaba blanqueado. Nada de añil, sí, no, ellos no se gastaban nada, eso era a nivel de esfuerzo. Y después a planchar con planchas de carbón. Con planchas de carbón. Porque eso de electricidad ni soñar. Llegaba aquella ropa que era una cosa y increíble. Y lo más gracioso de todo es que lo que no sabe la gente es que los chinos tenían la tinta china que es indeleble. Cogían la ropa y en el lugar menos ponían, pero lo que te ponían era el nombrete. No ponían Tony Vinelli, no, ponían, por ejemplo, la señora de diente grande. La flaca que gaguea. Ah, qué bueno eso, yo no sabía el eso. Tipo que tiene un ojo más grande que el otro. Ellos sabían. Qué bien. Entonces eso. Oye, tenemos más llamadas. El famoso papelito habla lengua. Sí. De ahí viene eso. Alabado. Vamos a ir a comercial un momentico. Ok. Venimos enseguida. Qué bien, chicos. Y además tenemos especial. Si no te lo has mirado, míratelo. ¿Qué va a ser el ombligo? ¿Qué día es hoy? Miércoles, ombliguito de la semana. ¿Qué día es el día de mirarse el ombligo? Instaurado por mí, aquí en My Cosmetic Surgery. Si te miras el ombligo y te lo ves triste, caído, tienes piel que te sobra, tienes estrías, te sientes que los senos están vacíos, tienes grasa en la espalda, falta de maletero, pues eso tiene solución, porque con un Mommy Makeover vas a tener el cuerpo espectacular. El Mommy Makeover, ¿en qué consiste? Es un tomo y todo con levantamiento de senos, dos áreas de lipo, pero ahora le puedes agregar lipo de la espalda, de los muslos, de los brazos, de la papada y toda esa grasita. No la botes, recíclala. Póntela en las pompis y tenga un cuerpo espectacular. Una sola entrada al salón, una sola anestesia, una sola recuperación. Oye, y vas a estar espectacular este fin de año. Ah, y de paso, aprovecha los especiales de las varices en $30. Aprovecha porque no sé hasta cuándo van a durar, pero ten esas piernas blanquitas cuando llegue el fin de año y en el verano vas a estar perfecta. Así que llama ahora mismo a la clínica número uno de toda la nación. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetic Surgeon. Que no te quepa duda, para viajar a Cuba, somos la mejor agencia, somos Bacuba. Es que Bacuba como siempre, pensando en el cliente, somos la experiencia, los mejores precios para mi gente. Que no te quepa duda, para viajar a Cuba, somos la mejor agencia, somos Bacuba, Bacuba. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1,000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro.
Necesitamos un plan. Que realmente sea para nosotros. Y que quede para nuestra gente. Pero un plan que respete nuestros valores. Pero esto tiene que ser ya. Transparencia, innovación y flexibilidad. Tengo un plan. Llegó lo que estaban esperando. Solís Health Plans. Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Bien. Recuerden que mañana es el live de los 3 de La Habana a las 2 de la tarde. Y a las 5 y media van a estar complaciendo peticiones que me dicen, ¿cuándo vienen sus hijos? ¿Cuándo vienen los 3 de La Habana? Mañana vienen los 3 de La Habana para la descarga. Así que, bueno. Bueno, vamos con una llamada, Alfredo, con tu permiso. Buenas tardes, bienvenido con Un Café con Pinelli. Sí, buenas tardes, Pinelli. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Mi nombre es Juan Braje. Ah, dígame. Quería saber si hay alguna receta con relación a las frituritas de Carita. Sí. Claro. Esa es la otra, ¿no? Mira, en el libro yo tuve la curiosidad de poner las recetas más importantes del restaurante El Pacífico, incluyendo la del arroz frito. Y entre las cosas que tengo puesto está la de fritura de Carita. El bollito Carita. El bollito de Carita, que yo lo hacían, pero lo hacían con polvo de Carita que venía de aquí. Ah, no sabía. Sí, era ellos no lo hacían el proceso que hacían los chinos, que es coger ponerlo en remojo y después molerlo, todas esas cosas. No lo molían con cáscara. Los chinos no lo molían. Yo lo he visto que lo hacen con cáscara, pero no queda igual. O sea, lo descascaraban primero. Se pone en agua durante 2 o 3 días. Ya, y suelta la cáscara. Y después suelta la cáscara y tú lo que haces es que vas sacando, ¿no? Es un proceso bastante primitivo y engorroso, pero el sabor es... El resultado es maravilloso. Buenas tardes, bienvenido a Un Café con Pinelli. Adelante. Buenas. ¿Se cayó la llamada? Bueno, seguimos. Sí, seguimos. Y entonces, bueno, frituras hay muchas, tú sabes, tú te acuerdas de todo lo que... En el libro yo explico todo el surtido de las puestos de vianda. Ajá. Desde la friturita, los pito auxilios. Los pito auxilios. Unos dulces que tenían un nombre un poco soeces, pero así lo conocía el cubano. ¿Cómo? Mojón de negro y mojón de blanco. Claro, mojón de blanco. Eso era cubano. No podemos obviar esa realidad. No, fíjate. Chino con piojo. Chino con piojo. Que claro, lo venden aquí. Sí. Aquí lo venden. ¿Lo venden aquí, no? Sí, aquí en los mercados chinos lo venden. Ay, que son, para los que están oyendo y no saben lo que está, es una torta, como una papa rellena. Ajá. De harina, toda bañada, toda cubierta de ajonjolí. Ajonjolí. Y eso es muy sabroso. Sí, sabroso. Le decían chino con piojo por sí, eso. Sí, las tableticas de ajonjolí, las tableticas de maní, las maripositas, algunas se vendían, lo que los filipinos le llaman lumpia, que los chinos le llaman rollito de primavera algunos, y otros le llaman, no sé, se vendían también. Eso es común a varias culturas, ¿eh? ¿Eh? Eso es común a varias culturas asiáticas. No. Desde China, pasando por Tailandia, Vietnam, Camboya, toda esa comida que tienen ellos es china. Claro. El mapo todo es chino. Si tú vas a Vietnam, si tú vas a Camboya, vas a Tailandia, los restaurantes principales y todo lo que tú comes es de procedencia china o de dueño chino. Son variantes que han hecho nacionales como han hecho en todos los lugares. Claro. Nosotros adaptamos los potajes españoles al gusto de los criollos. Claro. Y hemos hecho esas, pero cuando vamos a rastrear y empiezas a investigar, te sale que el Congri lo llevaron de Haití a Cuba y los potajes vinieron de dónde van a ser, de España. Claro. Es que inclusive se le llama fabada, aunque se hace con frijoles blancos, no con faves. Sí, pues las habas, bueno, o faves de la granja. Faves, pero bueno. Pero el cubano, la conformación de... Es interesante la conformación de la dieta del cubano. A pesar de que yo sigo diciendo, y a veces la gente se ofende, pero la gastronomía cubana no es muy extensa, o sea, no es amplia. Y lo más terrible de todo es que no tiene una representación fuerte a nivel popular, y ahora es imposible, pero bueno, sí, a nivel popular de lo que es pescados y mariscos.
El también se manifestó, mira, conoce, ahí, por ejemplo, el marisco, como más lo come, es enchilado. Enchilado, claro. Es la forma más burda de echar a perder un camarón o una langosta. Claro. Pero además le dicen enchilado y no está enchilado, no tiene chile. No tiene chile. Porque lo cogieron de... Espérate, el enchilado vino de Yucatán. De Yucatán, claro. Y ahí sí le echan chile. Sí, el chile habanero, que es uno de los más fuertes que hay. Pero el chile habanero no es habanero. Es de Java. Es de Java, habanero. Lo bueno, que pasa es que para la mentalidad de yucateco que vive soñando con La Habana, claro, ¿lo entiendes? Le puso habanero. Que el lío de que la famosa discusión de ellos, de la guayabera y todo eso. Sí. Eso es cubano, por favor, no. No, claro. No. Oye, vamos con una llamada, a ver. Buenas tardes, bienvenido a Café con Pinelli, adelante. Muy buenas tardes, Pinelli. Le habla Héctor Méndez. ¿Qué tal, Héctor? Y quiero, en primer lugar, felicitar al señor Pong. Gracias. Por el trabajo, por la investigación que le ha hecho. Y yo quería mencionar que también existió en el año 1925 la Iglesia Presbiteriana China. Ah, oh, sí. Claro, sí. Y que allí participaron algunas personalidades destacadas como el doctor Napoleón Seu, el doctor Armando Seu, el señor Genaro Marx. Napoleón. Y fue un lugar donde, donde se hicieron bodas y actividades para la comunidad china de gran relieve. Napoleón, también, Napoleón Seu era el abogado de todos los, mayoría de los negocios, de, incluyendo la de mi familia, en La Habana. Exactamente, exactamente. Yo muy amigo mío aquí, y él fue uno de los que me instó a hacer este libro. Ay, qué exacto, qué yo bueno. Tuve el privilegio, siendo pastor de la Iglesia Presbiteriana de La Habana, de ser también el pastor de la comunidad china que quedaba allí, el remanente, que eran muy pocos, de la comunidad china en La Habana. Y justamente con Napoleón almorzando aquí un día en un restaurante chino, cuando me presentó, al final no nos cobraron, porque dijo que no, usted es pastor. Fue muy simpático el estudiante. Quería mencionar algo, el doctor Pau, es que en esta iglesia fue el primer lugar en Cuba donde se enseñó mandarín. Y cuando la primera delegación perdón, de los gobiernos cubanos fue a China, y esto me enteré con mágico cubano que estaba allí, ellos llevaron, fue una sorpresa en China, un nuevo testamento impreso en la iglesia presbiteriana china de La Habana. Pero no mandarín, era cantonés. Sí. El problema es que lo que no sabe la gente es que el idioma chino tiene muchas lenguas. Claro. Está el cantonés, está el pequinés o mandarín, mandarín, está el taiwanés y por ahí para allá, y cuarenta y pico de dialectos. De dialecto, claro. Ninguno se entiende entre sí, o sea, la diferencia entre el cantonés y el mandarín es el que, la misma que puede haber entre el francés y el español, para que tengas claro, una idea. Como único se entienden los chinos a través de la escritura. O sea, los ideogramas significan lo mismo, aunque se pronuncien diferentes. Aunque se pronuncien diferentes. Qué bien, eso es muy entonces, interesante. Entonces, cuando tú ves la televisión china, tú ves abajo que pasan los caracteres y lógico, todo el mundo claro, cree que son los headlines de noticias. No, esos no son los subtítulos. Porque claro, el que está hablando a lo mejor es de Hunay, sí, claro, y no habla cantonés. ¿Me entiendes? Sí, 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 o no, es taiwanés, no, así, es complicado. Es complicado. Ellos se entienden por el escrito. Esto, la comida tuvo un repunte muy interesante a la medida que ya la embajada china vuelve a tener relaciones en Cuba y se mira hacia el barrio chino común. Entonces, yo me acuerdo que yo trabajaba en la EGREN, era su director de música allí, o sea, de director de arte y repertorio, que ahí no se usan esos términos. Y entonces había en San Miguel, Campanario y Zanja, uh-huh, había una sociedad china que estaba en Los Altos. Esa era la de mi familia. Ah, bueno. Pues allí había una tiendecita donde, por ejemplo, la lata grande de atún de China, o sea, tenía una cuota que la embajada le daba a toda esa sociedad. Nosotros teníamos una cuota que recibíamos de la embajada. Ajá. En esa nos daban, por ejemplo, rápido, 6 botellas, 6 litros de salsa china al año por persona. Ah.
nos da Michin, que es el glucamato monosódico, que es claro, que es fundamental. Una cosa que mucha gente lo conoce, que es fundamental para fundamental, la comida china. Fundamental, vaya, que lo niegue. Explica qué cosa es el glutamato sódico. El glutamato monosódico es una sal que tiene mucho que ver con el ácido glutámico, que tiene que ver mucho con el cerebro, sí, que se obtenía desde hace 5.000 años a través de los huesos y restos de mariscos. Después se obtuvo de la melaza de la caña. Japón lo produce, pero el mayor productor del mundo es Perú, que hace el ajinomoto. El ajinomoto es y se usa en todo. Pero es que esa sustancia está presente desde la leche materna del pecho de la madre hasta todo. Y es lo que provoca, es lo que ha hecho que haya un quinto sabor anterior a la creación de este descubrimiento japonés. Había nada más que los sabores salado, ácido, amargo y dulce. El quinto sabor es el umami. El umami es ese sabor que uno no puede explicar, que le dan las ganas de seguir comiendo. Sí, señor. Que lo tienen los hongos, lo tienen los mariscos. Claro. Que tú dices, coño, hay algo que me deja. Que no es dulce, no es salado. No, pero no, una cosa es umami. Umami significa sabroso. O, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese nuevo sabor es el que da el glutamato. Qué bien. Por eso es que yo digo, que no, sí, si fuera malo, como mucha gente, porque la mala prensa que le hicieron los italianos a los chinos en Estados Unidos ha sido terrible esa, sí, y es la que ha provocado toda esta fiebre obsesiva y paranoica de, con el glutamato. El glutamato está presente en todas las conservas y está presente en donde quiera. Y claro, lo están usando los chinos hace 5.000 años. Y es la población mayor del mundo. Claro. Así que si fuera malo, no, por favor, hace rato que hubieran desaparecido. Buenas tardes, bienvenido a Un Café con Pinelli. Adelante. Sí, es para hablar con Pinelli. Con ¿sí? relación a dos restaurantes chinos, que es un buen recuerdo. Es un buen recuerdo de la infancia, cerca de Cuatro Caminos. Ajá, la Estrella de Oro. Frente a Mercado Único. Sí, señor. La Estrella de Oro. Sí. La Estrella de Oro. Primero era la primera estrella. Sí, bueno, la primera, claro, la segunda estrella. Sí, claro. La segunda estrella. Y yo iba con mi papá. Y yo era un niño, porque yo nací en el 47. Yo soy de la época de Pinelli y de Kino Pong también. Y este programa es muy instructivo y trae muchos recuerdos. Y gracias a Pinelli y a Urtista, estamos recibiendo en la casa a través del internet. Que por la televisión no podíamos hacer esto. Y hoy en día ustedes están... Muchas gracias, muy amable, cómo no. Teniendo un éxito muy grande. Ventaja que tiene el internet. Claro, sí, sí, señor. Gracias por llamar, muy, muy amable. ¿Sabes qué? Me acuerdo de la comida china de la plaza de mercado. En la plaza de mercado sí, en el bullón. La sopa china, que la le llama a todo el mundo. Sí. Que todos los borrachos y todos sí, los señor, la gente no, 3, salían del cabaret a las 3, 4 de la mañana y iban para allá. Y es una cosa tan elemental. El bullón no es más que el bucan, es la hornilla bajita, el tanque grande, el bullón que se llama, y ahí van echando todo, no es sobra, es los resultados de los cortes que no se usan, por ejemplo, la punta de la carne, los huesos del puerco, los huesos del pollo, todo a base de sustancia. Las cáscaras de las langostas, todo ahí. Entonces, de eso se hace un concentrado de durante horas, se le va alimentando. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, cada cierto tiempo le echaban un poco de caldo de cabeza cherna, que esa sí no se puede hacer durante mucho tiempo y se amarga. La claro, gente no lo sabe. Entonces, eso, tú ibas y te decía, bueno, dame un bullón, te daban una taza, te echaban el caldo. El caldo. Los camarones ya hervidos, ya, que no estaban ahí. Que no estaban ahí. El fideo, una yema de huevo si la pedías. Sí, señor, me acuerdo de eso perfectamente. Una yema de huevo y hierba, o sea, bok choy, gachoy, lo que sea. Y eso te lo servían, eso lo valía a 60, 80 centavos, depende del tamaño. Tú sabes que yo claro, era muy chiquito, no venía de los cabarets. Pero sí me levantaba temprano, muy temprano. Y iba con un amigo mío, Sergio González, que vive ahora en Naples. Estamos juntos otra vez después de tantos años. Y entonces nos íbamos, cogíamos la ruta 1 en la casa de Octubre y nos bajábamos ahí a comprar camarones para ir a pescar. Ah, sí, cómo no. Y era una cosa criminal coger aquellos camaronzones así. Pero era muy barato. Era muy barato. Era muy barato. Y entonces aprovechaba, como siempre teníamos hambre, subíamos allá arriba. Yo me acuerdo que la canasta
Estoy hablando de tamaños reales esta. Sí. Este ancho, llena de langosta, venía de Batabanó. Y eso no costaba, no llegaba a 15 dólares. A 15 pesos, bueno, 15 dólares. Pesos, claro, era igual en aquella época. 15 dólares y había ahí yo no sé cuántas libras de camarón, de cangrejo. No, no, imagínate o de, tú. No, los cangrejos para qué hablar, los cangrejos casi. Cangrejo moro, qué maravilloso. Bueno, tenemos una llamada. Bienvenido a un café con Pinelli, adelante. Buenas tardes, maestro Pinelli. Ah, ¿qué pasa, Esteban? ¿Cómo anda, viejo? Bien, bien. Un saludo para usted y para el señor Pon. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Mire, yo tengo una pregunta para el señor Pon, porque yo tengo una hermana de mi madre que se casó con un señor que era de la comunidad china de apellido K.O. allá en Cuba y tuvieron dos hijos. Y entonces yo oí hablar de niños sobre el huevo imperial, pero nunca tuve idea de lo que era el huevo imperial. El juego imperial, dice usted. Huevo, huevo. Ah, huevo. Ah, no, huevo, no, 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 imperial. Perdón, el huevo. Eso es un huevo que le llaman el huevo de los 100 días o de los 100 años. Es muy. Que cogen el huevo fresco, lo envuelven en cal y ceniza y paja y lo dejan en un lugar que no le dé. Lo dejan añejar. Y el huevo está ahí como mínimo, sí, 100 días. Y después cuando cogen y lo limpian y lo hierven, es una cosa muy impresionante porque la clara se convierte en color ámbar. Ajá. Oscura, clarita. Sí. Y la yema se pone verde. El sabor es muy peculiar. En realidad hay que acostumbrarse a comerse. Hay que ser claro. No sabe mal porque es lo que yo le digo a todo el mundo. La gente me dice, ay, pero yo no me comería eso. Digo, pero ¿tú crees que el señor que se lo come no tiene tu mismo paladar? Claro que sí. Lo que no sabe bien para un ser humano no sabe bien para nadie. Ahora hay que acostumbrarse. Mira, yo personalmente, a mí yo no tomo cerveza. Claro. Porque me sabe amarga. Sin embargo, yo veo que todo el mundo toma cerveza y yo no voy por a decir. Por supuesto que sí. Es un problema de paladar. Pero ese huevo es un huevo, mira, yo les digo que si quieren hacer un experimento, cojan huevo fresco, pongan una salmuera de mitad de agua, mitad de sal, o sea, de sal y agua, sí. Y déjenlo en un pomo, el huevo fresco ahí durante 15 o 20 días. Sacan ese huevo y hiérvanlo, o hagan huevo frito, para que se van a dar un banquete, porque no le tienen que echar sal, porque el huevo absorbe, claro, absorbe claro, la cantidad exacta que necesita. Es increíble eso. Mira tú. A ver, buenas tardes, bienvenido a Café con Pinelli. Buenas tardes, Pinelli. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy interesante los datos que está dando el señor. Sí, cómo no. Una pregunta que puede ser que suene tonta, pero bueno, para mí es una curiosidad. Cuando uno va a un restaurante chino y uno pide o lleva para la casa comida, por ejemplo, chow mein, chow suey, y uno lo come... Y de momento se llena bastante rápido, pero yo diría que a la menos de media hora ya se le fue la llenura. Eso es de lo que está hecho el chow mein, el chow suey. No. Yo voy a colgar para oír la respuesta. Está bien, cómodo. No, gracias por llamar. Eso es la forma en que se cocina. Mira, toda la comida china, la mayoría, yo diría el 90%, se hace con el wok. El wok es una olla finita de acero, de hierro inclusive, ¿cómo no? Que utiliza una temperatura muy alta. Por ejemplo, en los restaurantes utilizan unos fogones que tienen una potencia que logran obtener 600 grados de calor, para que tenga usted una idea. Como un soplete. Lo que no, no, son sopletes. Entonces, cuando tú tiras la comida ahí, o sea, la carne, los vegetales, es tan alto el calor que sella la piel o lo que sea, y los jugos naturales de esa vianda, de esa carne, que quedan atrapados y se cocina muy rápido. Se cocina muy rápido. ¿Qué ocurre? Cuando tú coges eso y te lo comes, se deshace en tu estómago. Claro. Casi que se adelantó la digestión. ¿Tú dirías que la cocina que más se conoce es la cantonesa, entonces, la general? Sí, 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 la cocina... Porque, por ejemplo, mira, la cocina de un ejemplo, en España, los chinos que están en España no tienen nada que ver con los chinos que ustedes conocen y que se conocen en América. Los restaurantes chinos de España son muy famosos ahí, pero la comida es distinta. Los restaurantes chinos en España te dicen, arroz tres delicias, y aquello no se parece al arroz frito, ni de ninguna forma, porque es un invento de ellos
o a lo mejor que lo comen así, claro, pero es que ellos no son del sur, ¿entiendes? Claro, claro, no claro. son del sur. Es como es la diferencia que puede haber, que en este caso no es una buena idea, pero bueno, entre el gallo pinto y el congrí. Claro, es distinto. Es distinto. La forma de hacerlo, todo, todo es diferente. Sí, sí, es distinto. Bueno, pero, lo que es claro, el pabellón y la ropa vieja. La comida que nosotros conocemos en América, América del Norte, América Central y América del Sur, es comida cantonesa. Sur de China. El wontón, ¿de dónde viene? Wontón es de Cantón. De Cantón. Que es muy gracioso. Yo tengo una amiga que vino a, cuando vino de Cuba, llegó aquí a un restaurante chino y dijo en inglés, I want Chinese butterfly, mariposita. Y la china lo miró y le dijo, no, we don't eat this kind of insect. Porque los cubanos le decían mariposita, pero claro, eso no sabe, se llama wontón. Se llama wontón, claro. Wontón, sí. Pero es muy sabroso. Igual. Vamos a otra llamada, vamos a ver. Buenas tardes, bienvenido a Café con Pinelli, adelante. Buenas tardes. Mire, yo quisiera que el señor Pong le hiciera algún comentario sobre el mayón, el dominó chino que yo aprendí. Ah, claro. Pero sí, no también. Es dominó. Se parece, pero no es dominó. Bueno, sí, es la ficha, no, no es dominó. Claro. Los cubanos le dicen mayón, pero el nombre de él es machoc. Machoc. El machoc es complicadísimo porque trabaja con los puntos cardinales, con elementos simbólicos, con animales. Claro. O sea, es bastante complicado. Pero es un juego que lo importante del machoc es que se juega por dinero. No se puede jugar machoc sin dinero. No se puede. Está hecho, está creado para que la gente apueste y ponga dinero y vaya ganando. No es posible jugar machoc. No lo conozco desde que nací, lo estoy viendo. En Canadá hay antros, sí, claro, clandestinos de jugar machoc. Sí, cómo no. Y eso es terrible. Ahí yo iba con mi tía a comer. Sí. Y aquello es, ponía en sótanos, increíble, Pinelli, en casas escondidas por ahí. Esto es en Vancouver. Y tú ves las mesas llenas de comida y tú te sirves y comes porque es que es negocio. Claro. Una cosa, bueno, tenemos que ir a comerciar un momentico, ahora pues, ya regresamos. Venimos. Que no te quepa duda, para viajar a Cuba, somos la mejor agencia, somos Bacuba. Es que Bacuba, como siempre, pensando en el cliente, somos la experiencia, los mejores precios pa' mi gente. Que no te quepa duda, para viajar a Cuba, somos la mejor agencia, somos Bacuba, Bacuba. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1,000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en UnivistaInsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Necesitamos un plan que realmente sea para nosotros y que quede para nuestra gente, pero un plan que respete nuestros valores. Pero esto tiene que ser ya. Transparencia, innovación y flexibilidad. Tengo un plan. Llegó lo que estaban esperando. Solís Health Plans. Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en un café con Pinelli. No, sí, claro. Increíble. Tú sabes, luego estábamos hablando aquí de la comida china en Cuba. Ahora. Porque también hubo un renacer cuando la embajada, y ya se abre un poco la iniciativa privada, y además la inteligencia de alguna gente que fueron a sociedades chinas e invirtieron capital, pues ha florecido el barrio. Que no, Alfredo, es un barrio chino. Que no es un barrio chino. Un barrio chino sin chino no es un barrio chino. No, por supuesto. Es una caricatura. Claro. Alfredo, esto, tenemos que irnos. Sí, está bien. Porque, ¿cuándo es el lanzamiento del libro? El lanzamiento de mi libro es el día 21 de septiembre. De noviembre, este mes ahora. Ajá. Jueves a las 7 de la noche, en el edificio número 2. Es donde se han hecho las grandes presentaciones, en la parte de abajo, que es rojo ahí. Ajá. En el Boston Campus ahí. Perfecto.
Está puesta la dirección y todo ahí, ¿no? Pero, sí, perfecto. Ahí está todo. Bien. Oca, bueno. En otro momento venimos y hablamos de comida china. Cuando nada más, tú quieras. Ya que le interesa tanto. Porque además es muy, muy agradable. Tú eres un conversador delicioso. Eres una persona que tienes un conocimiento muy amplio. Y además de eso, a la gente le ha encantado, ¿verdad? Fíjate que los chats están reventando. Así que te doy las gracias de todo corazón. Y además, esta es tu casa. No, no. Cuando bien. Quieras. Está bien. Pues bien, por aquí. Ahí estamos a tiempo. Si quieres, fíjate un poco antes del libro para darle más promoción, lo que tú quieras. De todas maneras, nosotros lo decimos. ¿Está bien? Ok. Muchas gracias. Y a ustedes, un abrazo. Mañana descarga. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1,000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Necesitamos un plan. Que realmente sea para nosotros. Y que quede para nuestra gente. Pero un plan que respete nuestros valores. Pero esto tiene que ser ya. Transparencia, innovación y flexibilidad. Tengo un plan. Llegó lo que estaban esperando. Solís Health Plans. Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. No aguanto más. Pero no alcanza. Pero es que no tenemos nada, ni seguro de carro, ni seguro médico. ¿Qué quieres que haga? No sé, pero en estas condiciones no quiero seguir. Mira, yo te aseguro. No me asegures nada, que lo único que hay seguro aquí es la muerte. No te pongas así, compadre. ¿Y cómo quieres que me ponga? Si hasta se fue de la casa. Hermano, escúchame, tampoco se acabó el mundo. Tiene que haber alguna solución. Sí, claro, seguro. Aquí lo único que hay seguro es la muerte. ¿Cómo? Mira la vida desde arriba y vas a encontrar la solución. Lo dice Internet, te lo digo yo. Univista es la mejor opción. Micha, ¿estás ahí? Univista es estoy aquí, mi hermano. La mejor opción. Creo que encontré la solución. ¿Seguro? Lo único que hay seguro es la muerte. Para asegurar todo lo demás, está Univista en Chorro. Univista.